Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí hay Resupay1. Bueno, vamos a volver a batalla rápida. Y vamos a empezar con Ujimasa Ojo, uno de los peores personajes para mí. Los ataques que tiene son un poquillo malos, la verdad. Y bueno, y aparte me recuerda a un profesor de lengua, aunque esto sé que no tiene nada que ver, que se llama Gepeto, pero que es igual, vaya. Ah, bueno, este escenario mismo. Da igual. Es un personaje secundario. ¿Esto cómo era? Ah, ahora. Ahí. Bueno, me voy a poner el objeto especial de este. Lo único que hace es que dos técnicas que tiene, pues le aumenta el tiempo y ya está. No tiene nada más. Aquí no. Tiene una técnica de R2 y la de siempre, cuadrado, pulsado, triángulo, tal, tal, tal. Solamente tiene una ropa. O sea, los seis personajes que han metido en un tag así especiales solamente tienen una ropa. Y bueno, ya está. Vamos a ver. Es muy lento, eso sí. Pero si le pones la técnica de R2 y la de triángulo sin moverte, pues puede hacer algo más. Pero que es un personaje que cuando lo sube al máximo ya no lo vuelve a coger. O sea, es solamente para eso. O sea, para un momento y ya está. Muy lento, muy lento. Voy a enseñar la técnica de cuadrado muchas veces. Este sería el cuadrado varias veces. Ya está, muy lento, muy lento, muy lento. Cuadrado pulsado. Triángulo sin moverte. Se pone eso, ¿vale? Si le dais otra vez, pues lo lanza. Es para adelante triángulo. Esto. No sé si le van dando varias veces, no sé si hace algo más. No. El R1, esto. Bueno, es una técnica un poquillo mala, o sea, yo la veo malísima. El L1 triángulo, la única más buena que tiene el tipo este. Pero es muy lento su ataque. Y el R2. Esta es la mejor, porque se vuelve más rápido y todo eso, ¿no ves? O sea, pega ahora que no ves, el cuadrado, pim, pam, pim. Pega muy bien. ¿No ves? Y el L1 triángulo es bastante bueno. El R1 lo mismo. Y para adelante triángulo igual, o sea, todas las técnicas mejoran. Y bueno, ya si te pone el triángulo, pues hace algo más ya. Va súper rápido y bueno. Vamos a empezar ya y vamos, ole, ahí está. Pero que vaya, que para ir más rápido necesitas activar la técnica de R2 y la técnica de triángulo sin moverte y ya está. Y bueno. No es malillo tampoco. Pero para duelos no sirve para nada, porque ¿de qué te va a servir decirle a tu compañero? Espera un momento que voy a activar esta técnica. No sirve para nada, ¿no? No. Quitaros esa idea de que no sirve para nada, vaya, al menos. No sé, es que a alguien le guste este personaje y sepa manejarlo perfecto. Pero yo al menos no. No un personaje que me llame la atención. He puesto esta zona ya que es muy corta y pondré aquí a varios personajes lentos porque no quiero poner un escenario a estos que se mueven demasiado. Lo que quiero es enseñaros más o menos cómo es y ya está. Vamos a ver. Ya no sé si habéis dado cuenta, he mejorado un poquillo más la calidad de los vídeos, lo he puesto en pantalla completa. Y bueno, espero que os haya gustado la calidad, vaya. No puedo hacer nada mejor por ahora. Lo rojo esto del escenario hace que los enemigos muertos vuelvan a revivir, o sea, como zombies. Entonces siempre hay que petar eso antes. Este va a morir nada. Entonces, el objeto ese especial que me he puesto hace que el R2 y esto, el objeto ese que tengo en la cabeza, duren un poquillo más. Y bueno, mi acompañante es Kotaro Fuma, pero que sale en la historia y todo esto, pero que yo no me lo he puesto ni nada. Vaya, ya se me ha acabado. Tiro esto, un momento. Es que sin esto no hace nada, vaya, es que es malísimo. El Gepeto este. Vamos a ver.
pam, pim, pim. Me voy a dejar un personaje de mole. Pero que bueno, que han hecho bien ponerlo porque al menos salió en el segundo capítulo y luchó algo. Porque es que aquí hay personajes que no han salido y le han puesto ahí por la cara. No sé, es que salga una tercera temporada de este juego. No sé, no sé. Habría que confiar mucho. Y bueno, y la ulti de este personaje, man, es buena. Se pilla a varios enemigos cerca, que si no, da. No sé yo. Ya depende cómo la veis vosotros ahora cuando la enseñe. Vamos a hacerla aquí mismo ahora. Vamos a ver, vamos a ir por acá. Y vamos a hacer la ulti. No es muy mala, pero bueno, si pilla a varios enemigos cerca, pues algo hace. Pero ven más. Eso es lo más bueno, lo de la ulti, eso cuando, justo cuando acaba, para mí. Bueno, un personaje no, sin comentarios, vaya. Ya he dicho bastante, ¿eh? Demasiado. Vosotros morís. Bueno, vamos a petar esta torre, espera, aquí hay un fugitivo. Donde he ido antes, el caminillo ese secreto, suele haber casi siempre un fugitivo. Así que no dudéis en ir, y hay tesoros también, así que no viene mal. Dentro de poco empezaré, bueno, aparte de este juego empezaré a subir más. A ver, este está bien, pero para variar un poquillo subiré Dark Souls, no sé, Battlefield 3, Resistance, Uncharted, no sé, ya veré, depende. Vamos a ver. Bueno, con esta técnica se mueve más rapidillo, pero no sé. Me gusta más la de Motochica cuando hace surf. No se le puede comparar, vaya. Vamos a recoger esto. Esto. Vamos a romperlo y ahí. Pimba. Ahí va, ¿por qué he hecho eso? Creo que en este modo así el tío creo que no se puede cubrir. Así que es como las 6 garras de date. Y como el surfeo de Motochica, vaya. Pero a mí me da igual que no se cubra, porque vaya, así no te dan. Muy difícil que te den con este tío así. Aquí también suele salir fugitivo, aquí. Suele salir en esos 3 sitios que acabo de hacer. Vamos a ver. Pero no tardan mucho. ¿Y el tontaco este dónde está? Había aquí uno, no sé, ha desaparecido, pero bueno. Uy. Eso sí lo puede hacer también en el aire. Eso del R1, o sea, no viene más. Si quieres hacer alguna carrera con tu compañero, ya está. Bueno, vamos a petarnos al jefe final. Jefe final. Está gracioso, pero no me gusta. Pasé un golpe bajo. Bueno, es hora de hacer la ulti y petarlo. Eso espero, vaya, que con este tío no sé yo. Bueno, algo ha hecho. A ponernos el R2 rápido, sin que se nos escape. Me cago en... Ah, si no da tiempo a que os ponga el R2, te lo pone un poquillo. O sea, te golpea mientras te pones el R2, no pasa nada. Te queda un poco de tiempo activar. Joder, macho. No para ya, me das por saco, lanzando bolitas. Vale. Con los kamehamehas. Vale, ya está. Voy a hacer el CL. Eso es, el CL. Bueno, subido final. O sea, un personaje es bueno con eso, pero no sé yo. Eso sí, me gusta la señal que tiene a Trifuerza de Zenla. Es lo único bueno que tiene. Y es que igual a Gepetto, macho. Esto tiene gracia ahí. ¡Ah! ¡Me partió la columna! Pobre. Pero bueno, es lo que tiene, ser mayor. Vamos a coger todos los objetos de siempre, lo mismo, dinero. Vida, defensa, nada. Arma, nada. Bueno, espero que os haya gustado este super gameplay de Ujimasa Ojo.
Y bueno, el próximo, por fin, uno rápido, uno de los mejores, Kenshin Uesugi. Uno personaje más bueno del juego, vaya. Más bueno, no sé si uno de los mejores. Bastante rapidísimo, tiene combos que, como sepa manejar, no deja al rival a atacar, vaya. Y uno que tiene la mejor ulti, o sea, en duelo es uno de los mejores, pero hay que saber manejarlo mucho. Y bueno, este será el próximo, espero que os haya gustado, darle a like, comentar y ya está. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego.